paraíso sí existe y está en una isla de México hermosa, con playas como las que están viendo ahora mismo, súper tranquilas, un ambiente súper relajado. Bienvenidos a una nueva travesía, bienvenidos a Holbox. Ya estamos acá en Chiquilá, que es donde estamos comenzando la travesía. Tenemos que cruzar a Holbox en el ferry. Ahí les voy a mostrar un poquito más sobre esto. Y la verdad que hace mucho calor. Bueno, vamos a cruzar a Holbox y a ver qué tan divertida está esta travesía, que parece que sí. Estoy muy, muy emocionado de conocer este lugar. Para nuestro gusto va bastante lento, va como despacito, pero creo que demora unos 20, 25 minutos en llegar, o sea, está bastante cerca la isla, digamos. La versión Amazonas. Ya llegamos a Holbox y las calles son de tierra, así que las valijas con rueditas las vamos a tener que levantar en cualquier momento y hacer así como hace Pipi, de llevarla al hombro. O directamente, como hace Álvaro, de llevarla arrastrando y que se rompa. Son las dos opciones que tenés. Y claramente por esta razón, acá la gente maneja motos o carritos de golf directamente, no hay vehículos normales, coches normales, autos normales, porque justamente las calles no están aptas para estos vehículos. Acá se usan mucho carritos de golf, como el señor. Incluso los taxis son carritos de golf, algo que no había visto nunca en otro lado. Bueno, así son las calles acá y literalmente tenés que salir de chanclas porque si salís de zapatillas te ensucias todo. O sea, volvés todo sucio. Entonces la única alternativa es salir de chanclas o mucha gente también sale descalzo. Entonces, bueno, es que hay que adaptarse a estos lugares. Ahora, o sea, esta calle justo no está tan mal, pero hay calles que directamente tenés que caminar sobre el agua. Bueno, así son las calles de Holbox y dicen que esto no es nada. O sea, he escuchado personas que dicen que en la temporada de lluvia, que suele ser en julio, todavía hay muchísima más lluvia, o sea, y las calles están muchísimo peor. Ahora, de última, podemos caminar por los costados de las calles, pero hay momentos donde ni siquiera es, hay momentos que directamente tienes que caminar por todo el trayecto desde tu hospedaje hasta la playa, tenés que ir solo por agua, caminando. Porque realmente acá no, como pueden ver, o sea, el agua cae y queda acá estancada. Pero bueno, es parte de la atracción, ¿no? Es parte de la experiencia. Hay lugares que por ahí tienen muy lindas playas, muy linda energía, pero tienen, digamos, estos problemas. Pero uno al final se termina encariñando, la verdad, ya le estoy agarrando el gustito. Y la falta de infraestructura de acá de Holbox es medio que en general, no es solo un problema de las calles, sino que incluso la luz se corta bastante seguido, el internet no es de muy buena calidad, pero bueno, como les decía antes, desde mi punto de vista es parte del atractivo, o sea, parte de la desconexión que tiene este lugar, es porque a veces no tenés internet, es medio complicado conectarse también, estar conectado con lo digital, aunque yo estoy con la cámara todo el día, pero bueno, como les digo, es parte de la experiencia, uno tiene que también aceptar esos puntos por ahí no sean tan favorables del lugar y terminar reconociéndolos como parte de la experiencia. Creo que eso es muy importante. Este viene rejugado, creo. No, 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 no,
Pero vos no apareces. Sí, como que no había aparecido. Bueno, nos deleitamos con un rico almuerzo. Almuerzo a las 5 de la tarde, un poco tarde, pero bueno, acá los horarios no existen. Comimos con Franquito una milanesa a la mexicana, estaba muy muy rico. Y Toby, ¿qué comiste? Un lomito, como un sándwich, ¿eh? Un sándwich. Sándwich de lomito. La verdad que es muy muy rico y muy bueno el lugar, se llama Alta Gula. 3 days later. Bueno, les voy a hablar un poco sobre el hostel, el hospedaje donde nos estamos quedando. Nos estamos quedando en el Che Hostel de acá de Holbox. Y la verdad que es un hostel que está muy bueno, muy divertido, porque es un party hostel, es decir, hay mucha fiesta. Incluso hice unas tomas recién de la ruleta. Hay una ruleta que la girás y te pueden tocar un desafío muy extremo. Por ejemplo, el más extremo de todos es tirarse a la piscina desnudo. Y he visto gente que se tiró a la piscina desnudo, realmente. O sea, la gente realmente lo hace. Y si no lo haces, si hay mucha gente ahí y no lo haces, todos te abuchean, dale, como que tenés que hacerlo. Pero bueno, más allá de que sea un party hostel, que ténganlo en cuenta si quieren venir, porque no es un lugar para descansar, obviamente hay fiestas todos los días. Si quieren descansar, vayan a otro lugar. Pero más allá de eso, es muy lindo, tiene una piscina, tiene habitaciones compartidas, habitaciones privadas. La verdad que a mí me gustó mucho, mucho el hostel. Además, las personas que trabajan ahí te atienden re bien, son casi todos argentinos, incluso los fundadores del hostel son argentinos y te tratan muy bien. Lo que más destaco es, sin lugar a dudas, el ambiente, la buena onda y la buena atención de la gente que ahí trabaja. Mucha gente viene a Holbox por un fenómeno natural que se da en muy pocos lugares del mundo, que se llama bioluminiscencia. Básicamente son como una especie de, si no me equivoco, de plancton que se prenden en el agua, se prenden de color tipo celeste, azul, turquesa, no sé. Y es muy difícil de documentar a través de una cámara. Por eso hoy vamos a hacerlo en la tarde, pero no creo que pueda hacer alguna toma de eso porque es muy difícil de que la cámara lo pueda captar. Pero bueno, les voy a dejar igual algunas imágenes acá en el video, sacadas de internet, así lo pueden ver. Incluso nosotros hemos ido a la playa de noche a caminar y se puede ver, o sea, podés, si vas a la orilla y pisás, se puede ver cómo se prenden las luces. Es muy lindo, es algo muy lindo de ver y que se da en muy pocos lugares del mundo, así que también si vienen por acá hay que aprovecharlo. Bueno, algo que no mostré anteriormente son las playas. Miren esta hermosura. No, acá el agua es impresionante. Los días anteriores no pude grabar porque básicamente estaba lloviendo, pero ahora por suerte salió el sol, estaba muy muy lindo. Entonces voy a aprovechar un poco a grabar y mostrarles qué onda el agua de por acá. La verdad que es muy muy linda el agua. Me encanta el color porque tiene un color, digamos, muy clarito. Digamos que casi turquesa, si mis ojos no están mal. Estamos acá disfrutando un montón, tomando un poco de sol. Está hermoso. Está hermoso, le voy a dejar algunas tomas de la playa porque la verdad que realmente vale la pena. Quédense ahí porque este destino nos va a volar la cabeza. Y así están los chicos. Bueno, ¿les gusta la joda? Sorprendió de acá de Holbox es que se come muy muy bien, se come muy muy bien. Y ahora justo estamos en el atardecer, está cayendo el sol, estamos acercándonos al sunset y la verdad que las vistas son impresionantes. Un destino obligado si vienen por acá. Mira esa facha, loco.
Bueno, algo que me pareció muy loco que encontramos acá es esto que es un Tinder Midpoint, es decir, si conoces a alguien por Tinder, digamos, este sería el punto de encuentro. Muy, muy loco. Bueno, estos son los taxis de Holbox. Ahora nos vinimos a Punta Mosquito, que es una playa supuestamente una de las más lindas de acá de Holbox. ¿Por qué le llaman Punta Mosquito? La verdad es que no conozco la historia oficial, pero supongo que debe ser porque queda en la punta de la isla y porque en la tarde hay muchísimos mosquitos. Nosotros lo pudimos comprobar esto porque estuvimos muy cerca de esta playa y por la tarde efectivamente nos picotearon a más no poder. ¡Wow! Llegamos. ¡Qué pico! Bueno, llegamos a Punta Mosquitos ahora sí. La verdadera experiencia de Punta Mosquitos es venir a este banco de arena gigante. Miren lo que es inmenso. O sea, no, el final no lo veo ahora realmente. Y para llegar básicamente tenés que cruzar por el agua. Por ahí más o menos el agua te llega por la cintura. Más o menos tenés que caminar por unos 3 o 4 minutos por dentro del agua y llegas hasta acá. Había un puestito rodante de ropa acá en la playa y aproveché para probarme y creo que me voy a comprar esta camisa. Me encanta este tipo de negocios así, ambulantes. Te podés encontrar hasta una tienda de ropa ambulante acá. Tremendo. Bueno, terminamos la jornada de hoy, nuestro último día acá. Paramos un rato en un beach club, estuvimos comiendo un poco, descansando de todos estos días. Y sí, hoy es el último día de mi viaje con los chicos, con Franco, Álvaro y Tobías. Y bueno, se termina una etapa de este viaje, pero todavía sigue, porque después me queda por seguir recorriendo México y después ir a Costa Rica. Pero bueno, se termina esta primera etapa con los chicos, que la verdad que fue súper linda. Bueno, quién sabe por cuánto tiempo no los veo, porque ellos viven en Buenos Aires y yo en Montevideo. Pero bueno, nos vamos a ver igualmente porque somos súper amigos. Si les gustó este video, dejen su like, compártanlo con sus amigos, con personas que sepan que les gustan los viajes. Me ayuda mucho suscribiéndose si todavía no lo hicieron. Y nos vemos en el siguiente video. Atentos que se vienen un montón de videos más sobre México, Costa Rica y Panamá. ¡Vamos arriba! Y antes de irme, los dejo con unas tomitas del sunset que la verdad que está precioso. Uno de los más lindos que vi en mi vida. Hola viajero, ¿cómo estás? Espero que te haya gustado tanto como a mí este video. Yo soy Nacho Fernández, apasionado del mundo de los viajes, apasionado de recorrer el mundo. Pero tengo otra pasión que es el marketing digital y los negocios. Además de dedicarme a viajar y documentar todo este contenido para ustedes, tengo otros proyectos para compartirles. Por eso voy a dejar en algún lugar de esta pantalla mis redes sociales, mis otros proyectos para que podamos estar aún más en contacto. Así que sin más, los saludo y nos vemos en el próximo video o en redes sociales. ¡Vamos arriba!